ayudarnos. No podemos hacerlo sin ti. El diario de Gwen lo tiene mamá. No hay manera de que alguien nos crea sin él. ¿Kylie? ¿Y qué saco yo de esto? Te puedo dar una paleta de sombra de ojos. Y yo puedo darte el perfume rosa que me pediste. ¿Recuerdas cuál es? No pensé que sería tan complicado con Kylie. ¿Debería tal vez hacer algo de brujería aquí? Nora, vamos, es la hermana de nuestras amigas. Apuesto que aceptará ayudarnos sin eso. Kylie, si decides ayudarnos, incluso puedo darte esta pequeña cajita que tiene un anillo. Te gustó mucho, ¿verdad, Kylie? Está bien, chicas, lo haré. Entonces, este diario es un libro feo, viejo, marrón, con un corbatín. Jill, lo he visto antes. Todos estábamos allí para robarlo. Necesitamos el diario lo antes posible. Ojalá esta noche. Tan pronto como lo tengamos, este anillo será tuyo. Trato, Florida. Lo entendí. Recuperarás el diario de Gwen. Bueno, con Kylie de nuestro lado, recuperaremos el diario de Gwen. No puedo esperar a contarle a toda la escuela cómo es realmente Gwen. No puedo imaginar su cara mientras estemos leyendo su diario en voz alta. Gwen ha terminado. Chicas, una vez más, la paleta, el perfume y el anillo. Muy bien, Kylie. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Y una buena también. Y ahora es tiempo de que vayamos a la escuela. Kylie, ¿vienes? Por supuesto. He estado afuera por mucho tiempo. Quiero ponerme al día. Evita que tus colmillos muerdan con fuerza. Si los pierdes, no volverán a crecer. ¡Eso suena como Serena! ¡Pokémon, sí, amadas! Soy Pokémon. Tengo otro acertijo. ¡Sí, vamos! Se trata de pequeños. Tenemos pequeños aquí. ¡Lily! ¡Te va a funcionar! ¡Eso es seguro! Muy divertido. Taparé mis oídos para no escuchar. El pequeño vampiro que ves tiene mucha energía para liberar. Bebe un par de cócteles rojos y estoy ardiendo. Muy divertido. Debería tener un cara a cara con este Pokémon para saber si vale la pena o no vale la pena. Míralo, no vale la pena. Karen, ¿lo apoyas? Entonces, ¿por qué no te unes a su actuación? Chicos, ¿quieren escuchar mi chiste especial sobre el director? ¡Sí! El director está en su silla, tan quieto. Cuernos y colmillos listos para emocionar. Esto suena como nuestra directora. Sus colmillos son enormes. Gwen. Estoy tan enojada con esas perdedoras. Holgazanear aquí no traerá el diario de vuelta. Deberíamos hacer algo. ¿Qué debemos hacer con Gray? O tal vez deberíamos simplemente dejarlo y esperar que nunca lo lea. No, tenemos que actuar rápido. Recupera el diario lo antes posible. Y ahora estamos sentadas sin hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos aliados. ¿Aliados? Y ahora las pelirrojas. ¡Vamos! La mente de los pelirrojos es un misterio para mí. Se comen a los vampiros y saben cada pequeña cosa. ¿Qué es esta reunión que están haciendo todos aquí? Estábamos hablando de ella. Chicos, ¿vieron eso? ¡Qué loca! Grace está dando vueltas con el diario en sus manos, como si estuviera tramando. ¡Hora de irse! Hola, chicos, ¿no quieren un cóctel? No, ahora no. Y ahora uno para los atrevidos. ¡Oye! Karen, la llave del aula. ¿Nadie ha estado allí antes que yo? No, Grace. Nadie ha entrado ahí. Grace, ese novato está contando chistes sobre todo el mundo. ¿Puedes hacer algo? Sebastián, ¿hay algún problema? Gwen, Grace tiene tu diario. Ella lo trajo hoy. Ya lo veo. Grace, todo está bien. Solo estábamos aquí charlando, ¿verdad? ¡Sí! Bien, solo asegúrate de que nadie se queje de ti. ¡Oh! Tienes mucha suerte de que no haya escuchado el principio del acertijo de las pelirrojas. No se trataba específicamente de Grace. No, relájate. Estás bien. Todo está bien. Tendrás tiempo de sobra para contar tus chistes. ¿Pasaste la prueba de vibraciones, Sphinx? No soy Sphinx, soy Pokémon. ¿Viste lo deprimida que está Gwen? Deberías hablarle. Robert, ¿hablamos con ella? Ni de chiste. Amigos, hay que ir a practicar ahora. ¿Sí? Sí. ¿Puedo ir con ustedes? Seguro. ¿Qué pasa, Lily? ¿Algún chico llamó tu atención? ¿No la ves tú misma? ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Quita tus ojos y tus colmillos de mi regalo! Ya lo sé, Ellis. Mamá, ¿querías hablar con nosotras? Karen nos dijo que nos estabas esperando en el salón de clases.
Así es, cierra la puerta de atrás, esto es privado. Está cerrada. Esto es de lo que quería hablar con ustedes. Mamá, simplemente no es el mejor momento para esto. Solo devuélvenos el diario y te enterarás más tarde. Verás, tener ese diario pone a Gwen a cargo y no podemos detenerla. Solo confía en nosotras. Debemos terminar lo que empezamos, mamá. O simplemente no seremos fieles a nosotras mismas, unas fracasadas. Y eso es de lo que quería exactamente hablar. Chicas, por favor, aléjense de Gwen. ¡Mamá! ¡Mamá! Una vez más, aléjense ahora de Gwen. No hay necesidad de averiguar nada, lo hecho, hecho está. No lo entiendo. ¿Por qué mamá nos impide exponer a Gwen? Estoy conmocionada. Estábamos tan cerca. Y todavía estamos cerca. Chicas, ¿sí entendieron lo que dije? Entendido, mamá. Entendido. Según tú, mamá, ¿deberíamos devolverle el diario a Gwen y olvidarnos de eso? ¡Qué amable, mamá! Demasiado amable para Gwen. No muestras tus colmillos frente a mí, Florida. Entiendo que no es así como lo querías, pero eso es lo que estaremos haciendo. Bien, mamá. Lo haremos a tu manera. ¿Chicas, están aquí? Oh, hola, Grace. Les dije que cerraran la puerta o no. Lo mismo va para ti, Mouse, y para las gemelas. Chicas, es un muy mal momento. Hablaremos más tarde. Por cierto, Mouse, hay algo en ti que no me gusta y tu olor está apagado. Debería investigarte un poco más. ¿Por qué dijo Mouse ahora? Esto es una locura. Bueno, nos vamos, nos vamos. Mamá, entendimos. Ya no tendrás que preocuparte, prometido. Sí, sé que lo prometieron. He estado allí y hecho eso. Las reto que arrastren a Kylie a esto. Eso me enfadaría mucho, verdaderamente. Hola, Karen. ¿Has visto a mis hermanas? No, la última vez que las vi estaban en el salón de clases con Grace. Estarán entrenando. Ellas tampoco están allí. Está Gwen. Urus, ¿puedes ayudarme a programar una cita con Sebastián? Lily, él nunca se va a fijar en ti. Sé mucho de chicos, ¿entiende? Bla, 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 no sabes nada. Vi la forma en que me miró hoy. Yo misma sé muchas cosas. ¿Sabes a cuántos chicos he enamorado? Basta, Lily, estoy harto. Haz lo que quieras y ya. Te guardaré un gran rencón, Urus. Espero que se te caiga ese horrible peinado. ¡Karen! Chicos, no empiecen a jugar conmigo. Solo díganme si han visto a Florida, Jill y Ellis. ¡Tenemos! ¿Y dónde están si las vieron? ¡Las estoy buscando! ¡No sabemos! ¿Ven? No saben nada. Nerds, eso es lo que son. ¡Es tan fría! Sí, simplemente viene y luego se remete. Apuesto a que Kylie se ve como una mega vampira. ¿Urus? Sí, Kylie. Pensé que no bebías refresco. ¿Has visto a Florida, Jill y Ellis? No. Ya veo. Estabas en tu teléfono jugando. ¿Por qué Urus es el culpable de todo de nuevo? Lily, Urus acaba de apuntarte con su bastón. Yo también lo haría. Desearía tener colmillos. Simplemente no puedo soportarlo. Esperar me mata. Relájate, Gwen. Grace tiene tu diario, pero lo vamos a recuperar. ¿En serio? ¿Cuándo? ¿Y quién lo va a hacer? Todas nosotras. Ay, dale, cállense. Son unas inútiles. Gwen, ¿por qué te desquitas con nosotras? No es nuestra culpa. Fuiste tú quien dejó el diario sobre el marco de tu cama. Ustedes estaban ahí y dejaron que esto sucediera. Gwen, tengo que recordarte que esto no solo se trata de ti. Se trata de todos nosotros y especialmente de mí. Entonces, ¿por qué no intentas recuperar mi diario? Deberías ir a hablar con Grace, ¿no te parece? Sí, Gabriela, debes hacer eso. Esperen, recuerdo muy bien cómo terminó esto la última vez que hablamos. Recuerdo tu gran aterrizaje. No es gracioso, Bella. Tenemos que recuperar el diario. ¿Cuanto antes? Lo antes posible. Bueno, no es Florida quien lo tiene, es Grace. No creo que se lo diga a nadie, tal vez ni siquiera lo lea, puede ser. Se los voy a repetir de nuevo. El diario debe ser devuelto. ¿Estabas escuchando a escondidas? Gwen, relájate. Tenemos problemas con Florida, no con Kylie. Solo pensé que los vampiros podrían tener su práctica aquí y de ninguna manera quería verte. Encantada de verte también. Vamos, chicas. Cada vez que te veo, algo malo seguro sucede. Incluso respiro mejor ahora. Esperaré aquí sentada que lleguen mis hermanas. ¿De verdad ella dijo eso? Sí, Justin, ¿te imaginas? Incluso nos dijo que nos alejáramos de Gwen.
Es extraño, no entiendo por qué mamá está haciendo esto. Mami Grace siempre está tratando de mantenernos fuera de los problemas. Hola, Kylie. Hola, Kylie. Hola, ustedes también. Tiempo sin verte. ¿Cómo te va, Kylie? ¿Cómo fue tu tiempo con tus amigas? Florida, ¿podemos hablar de eso con Kylie aquí? Kylie está atrapada. Ella sabe. Florida, busqué en todos los rincones de la habitación de mamá. El diario no está ahí. Lo sabemos, Kylie. El diario está en la escuela. Mamá lo tiene. Ella nunca lo deja desatendido. Y en realidad, Kylie, nadie debería... saber acerca de eso. Mamá nos prohibió acercarnos a Gwen. Espera, ¿y el perfume, la paleta, el anillo? ¿No me los van a dar ahorita? Kylie siempre establece sus términos. Kylie, no te preocupes. Teo te regalará la paleta de cejas para tu próximo cumpleaños. Teo, tienes a Serena. Trevis, ¿te has vuelto loco con los chistes de Pokémon? ¿O qué rayos te sucede? Es solo un regalo amistoso. Entonces me haré cargo del perfume. Y Justin del... ¿El anillo? Anillo, anillo de oro, Justin. Con un diamante rosa. Genial, vamos a intercambiar. Yo la paleta y tú el anillo. ¿Pero por qué intercambiar? Relájense, muchachos. Kylie, obtendrás lo que te prometieron. Lo prometo. Ya verás. ¿Eso significa que no hay manera de recuperar el diario en absoluto? Bueno, podría ser el momento en que tenga una conversación personal con mamá y le explique todo. Tal vez entonces me devuelva el diario de Gwen. ¡Florida, no! Chicas, no veo otras opciones. Tengo que hablar con mamá. O quizás nunca consigamos el diario de Gwen. Eso es arriesgado. Nunca habría accedido a hablar con Grace cuando está enfadada. Cuando vi a Grace hoy, todo lo que quería era desaparecer mágicamente, amigo. Teo, fuiste la primera persona que vio a Grace. Te miró directamente a los ojos. Justin, ¿eso es cierto? Florida, hablar con mamá no es buena idea. No, chicas. Tengo que hablar con mamá. Lo haré esta noche. Exactamente cuando venga a mi habitación a darme las buenas noches. Yo no lo haría igualmente. Jill, dame mi perfume, ahora. Kylie, el perfume está en casa. Ellis, me debes una paleta. Te la doy en casa. Chicas, una vez que las palabras salen, salen como un murciélago. Lo sabemos, Kylie. Bien, Justin, te veré mañana. Tengo una conversación difícil con mamá para la que prepararme. Claro, está bien. Oh. Bueno, ¿vienen? ¿Qué? ¿Ya están saliendo? Ah, vamos, vamos. Florida, ¿vas a escribir en tu diario? No, esperaré a que mamá esté aquí. Por cierto, creo que ella está a punto de venir. Siempre viene a darnos las buenas noches a las 11 en punto. Chicas, creo que es mejor que se vayan ahora. ¡Florida! ¡Queremos escuchar lo que tiene que decir! Chicas, les contaré todo más tarde. Esa charla debe ser en privado. No, Florida. Nos quedaremos en la habitación. Nadie lo sabrá. Estaremos tranquilas. Gracias, chicas. Estoy aquí para desearte buenas noches. Florida, ¿por qué sigues usando tu ropa de salida? Te estaba esperando, mamá. Necesitamos hablar. ¿Qué pasa? ¿Hay problemas? ¿Son los chicos? Mamá, saltémonos la charla trivial. Necesito hablar contigo sobre esto. ¿Esto? Sí, necesito el diario de Gwen. Quiero terminar con esto de una vez. Florida, ya lo leí y solo te puedo decir una cosa. Mamá, ya me dijiste que me mantuviera alejada de todo esto. No, es que creo que al detener a Gwen solo lo empeorarás todo. ¿Qué dices? Mamá, Gwen es el problema, ¿no es obvio? No es tan simple, Florida. Para empezar, no está tan claro quién es realmente Vanessa y cómo Gwen logró destruirla. ¿Pero todo está en el diario? No, Florida, el diario no lo explica todo. Puedo ver que esta historia tiene mucho más secretos de los que crees. Bien entrada la noche, mamá se encargará, no duermas bien. Por cierto, dales a Ellis y Jill mis mejores deseos de buenas noches. Impactante. Querido diario, día 23. Tal como me dijo mamá, esta historia aún tiene muchos secretos por revelar. Es solo el comienzo de todo. ¡Florida, ábrenos! ¡Ya voy a abrirles!